compañeras integrantes de esta comisión de edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta novena sesión ordinaria de Comisión de Protección Civil y Bomberos, con fundamento de conformidad en los artículos establecidos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables al reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para lo que les solicito a la Secretaría Técnico, tome lista de asistencia. Buenos días a todos. Como indica, regidor presidente, continuación como la lista de asistencia. Regidor presidente, agente de derecho, ingeniero en protección civil y técnico en urgencias médicas, sí. Manuel Nájera Martínez. Presente. Maestra Marta Estela Arismendi Comona. Presente. Regidor Francisco Javier Reyes. Presente. Y en representación de el licenciado Osvaldo Bañales y el licenciado Enrique Comona. Le informo, regidor, que por el momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil de la Mujer. De conformidad con lo establecido por los artículos 51 del reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara conmegal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las 10 con 8 minutos del día 7 de junio de 2022. Continúen con el orden del día, por favor, secretario. A continuación, daré lectura al siguiente orden del día. Como punto número 1, registro de asistencia y verificación de quórum legal. Punto número 2, lectura en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura en su caso aprobación de la minuta de la octava sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 17 de mayo del 2022. Punto número 4, prevención de inundaciones. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentarios, les solicito que tengan la afirmativa. Y como le quise levantando la mano, se solicitando el secretario de recuento de votos. Sí, se me acuerda. Sí, gracias, muy bien. Gracias para terminar con el orden. Gracias, presidencia del licenciado Pablo Bañales. Gracias, presidente. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso la aprobación de la octava sesión ordinaria del 17 de mayo, les solicito a ustedes que dispensen la lectura de la misma otra vez que ya fue circulada a sus correos. Aprueben lo mismo y el secretario tome la relación de los votos. Corresponden como municipio y en particular a todas y cada una de las áreas que forman parte del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos para ese tipo de desastres. Como lo antes mencionado, lo indica la secretaria, ya empezó el temporal de lluvias, está muy fuerte, van dos lluvias fuertes apenas, pronosticados con 6 huracanes que van a pegar sobre el Pacífico y que van a afectar. Y esto es de cada año, quienes ya tenemos tiempo en eso, sabemos que son las inundaciones recurrentes. Por ello, solicito a ustedes adelantar el asunto varios para poder externar lo que traemos como presidencia de Protección Civil, de la Comisión de Edilicia de Protección Civil, para poder mitigar un poco las inundaciones. Una de ellas, básicamente, es ya tenemos el programa de obra pública 2022, que cada quien tiene en su escritorio. Pero uno de los puntos importantes a los que quiero referirme en este asunto, hay calles que no se mencionan con montos ya especificados y hay calles que no cumplen y van a ser sustituidas por otras. Mi propuesta o la propuesta de la comisión de servidor hacia la comisión es si en su momento podemos, esas calles que no se mencionan en el programa de presupuesto de obra pública 2022,
podemos meter algunas calles que están con problemas de inundación en el municipio, sobre todo el área de Zalatitán y en el área de Santa Pablo de Jauja. Esto, la verdad es que sí nos va a pegar, sí nos va a pegar, es un hecho. Viene muy fuerte, viene de 15 a 25% más agua que el año pasado. Entonces, ya ahorita con las primeras lluvias, ya he recibido llamadas y reportes de inundaciones. No sé si ustedes tengan alguna llamada o reporte que les hayan llegado, de que ya se les metió a sus casas. Ya ayer recibí reportes de la Lázaro Cárdenas, y algunas de estas calles no están dentro de un programa de obra, pero la propuesta sería poder decir al pleno que hay obra pública que no está contemplada con nombre y específico de los individuos que están invirtiendo. Sí. Y que podamos meter algunas calles prioritarias, no sé cómo lo ver. Sí, pues sabemos que el problema es de donde quiera, no vamos a un problema, es un problema, es incontrolable, es contra la naturaleza, no hay bien que pueda servir. Cada año, cada temporada de lluvias es lo mismo o peor, como tú lo mencionas. Pues sería cuestión de analizar, hay calles, todo lo que se mete a banco de datos para ahora es importante, pero hay cosas prioritarias. Podríamos ver con obras públicas, el director de obras públicas, que es el experto en ese tema, que nos hiciera una sugerencia a lo que tú estás mencionando. Sería bueno darle prioridad a esos tipos, ¿sí? No más que pasando temporal de agua, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Pues alejamos a lo mismo. Y algunas obras van a arrancar ya en estos meses, ¿eh? Con el temporal de agua, ¿no? Inclusive hay obras que se han desbaratado, ¿no? Allá para la colonia, creo que las arrancaron, ¿no? Sampeado, se lo llevó la corriente. Sí, entonces necesitamos ser muy exitosos en la gestión de los recursos. A veces por compromisos dejamos lo material, por compromisos políticos, estamos dejando cosas materiales que son necesarias a manera de prevención. Sería bueno organizarlo con obras públicas, hay que invitar a una mesa de trabajo para hacer esas propuestas, para que. O sea, son los expertos, ¿eh? Pues, sí. En parte, cuenta con la disponibilidad para hacer ese tipo de comentarios y sugerencias. Gracias. Gracias, regidora. No, pues de la misma forma, igual que pensaba sugerir al presidente de la Comisión de Hacienda Pública que pudiéramos revisar y contemplar los presupuestos que se tienen asignados y cuáles les debemos de dar prioridad. Yo me sumo a su comentario, cuidar en el tema donde pueda ser un perjuicio el no realizar una obra por el temporal de lluvias en las colonias. Eso es fundamental. Igual, no recuerdo, no tengo ciencia cierta cuáles fueron la totalidad de las obras, pero sí tenemos esa facultad para poder hacer una revaloración de la asignación de la obra pública. Regidor Osvaldo. Bueno, yo lo que pudiera aportar muy bien a todos es yo creo que más bien tiene que platicar con el presidente si para él es una prioridad ejecutar esas obras, porque no tendría sentido realizar mesas de trabajo si no hay el apoyo de él. Entonces creo que lo primero es preguntarle a él si de todas esas obras que has identificado él tiene algún interés en alguna obra y qué recurso va a aplicar y si lo piensa aplicar este año o en años posteriores, porque el director de obras públicas pues va a decir que va a decir, pues que no hay dinero, o sea, no puede direccionar el presupuesto. Él seguramente tiene muchos proyectos sobre el escritorio por ejecutar y mi compañero Javier tiene toda la voluntad, la disposición a lo mejor de convocar a la mesa de trabajo, pero pues no vamos a pasar de ahí a la mesa de trabajo. Y pienso que es mejor dar un salto a todo este trámite y preguntarle de manera directa a él, incluso hasta de manera particular o en la misma Junta de Coordinación Política, si él tiene interés en las 50 o 20 o 10 necesidades que hay urgentes, si para él es una prioridad o no lo es. Y si no lo es en este momento, pues preguntarle si lo puede ser y hasta qué porcentaje de esas obras. No es lo que yo más bien pienso que nos puede ayudar
avanzar en esta situación, ¿no? Porque al final del día él es el que designa, el, aunque nosotros lo avalamos, él es quien lo designa, digo, y esto es muy sencillo porque al final de la votación del presupuesto, pudiera yo apoyarte con mi voto, pues son dos votos, cuatro, y los demás. Entonces simplemente les va a hablar y les va a decir, oye, pues votémoslo así porque así me conviene el presupuesto, pues lo van a votar de otra manera, porque tienen mayoría, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es votar, es acordar con quien tiene la mayoría, y si la mayoría la representa él, pues entonces es más fácil transitar en este tema, si no, no vamos a avanzar. Sí. ¿Contestar el pueblo? El comentario muy, muy válido y respetable. Yo creo que aquí necesitamos ver realmente la necesidad fundamental, no manejarlo como político, que necesariamente sabemos que es un 80% político que tenemos, pero creo que necesitamos darle un giro a esto, a la forma de hacer las cosas, con honestidad y donde realmente se ocupen. Ahorita, a mi punto de vista, pues no lo veo grave que se hagan obras por el temporal de lluvias. Se pueden aprovechar esos recursos en otras cosas importantes. Si vas a meter naranjas, te echa a perder todo. Si vas a meter tierras, te echa a perder todo. ¿Sí? Entonces necesitamos revalorar eso, como tú dices, Osvaldo, la posición por un lado y con nosotros, platicar con él, sacar un buen acuerdo directamente con él. Como tú dices, él es el que tiene el control, la cuestión económica. Y los compromisos, no creo que sean tanto políticos, ¿sí? Bueno, sino son compromisos que se hicieron y tiene que cumplirse tarde que temprano. Podríamos retomarlos terminando las lluvias y ver qué se puede hacer con ese dinero. Tiene que aprovecharse. Es etiquetado. Son recursos de federales. Si no se puede cerrar, hay que ver en qué se puede hacer eso. Yo me comprometo a hablar con el señor presidente, tocante a ese punto, los comentarios que usted me está diciendo, a ver qué viabilidad, ver, como tú dices, qué decir, estamos siendo honestos. Aunque tenemos nosotros también la facultad como regidores de proponer, más no de decidir. ¿Sí? Pues sí, de decidir, nomás que somos cuatro. Pues sí. Pero están representadas tres facciones, tanto en el ayuntamiento, entonces yo creo que a lo mejor es importante las sugerencias y él es atento a las sugerencias que le podemos dar como comisión. Pues si bien están sus directores, pues bueno, en el mismo nivel jerárquico estamos los regidores. Entonces yo creo que la propuesta que podamos realizarle la va a atender y podemos, y él nos mencionó, pues en las mesas de coordinación, nos dijo, esto es una, el director, esto es una previsión, por así decirlo, una visión de lo que queremos trabajar, pero ahí en el camino oportunidad de poder modificar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene presente mucho lo que está tratando de escuchar nosotros. Y lo importante es ayudar a la gente recordando después de que vamos a tener pues un déficit económico de 50 a 70 millones de pesos que se va a llevar la segunda de inundaciones este año. Eso es lo que debemos sacar como a lo que yo he planteado desde que estaba como director y todos los meses escenas que me han manifestado y los estudios que vienen. Y decirles a ustedes que en materia de papelería ya estamos listos para, en su caso, de requerir los solicitados al Fondo Estatal de Desastres. Ya tenemos todo listo para poder solicitar, hacer un plan y solicitar esos recursos en su momento que se van a solicitar para las zonas que así lo requieran en el municipio. Y que realmente hemos dado pasos muy gigantescos porque en la administración pasada no se realizaron. Y en los dos últimos años, creo, no sé si tú estuviste en la pasada administración, regidor. Y por lo tanto, creo que por ahí el gobierno municipal tuvo que desembolsar el recurso municipal para poder solventar gastos en las zonas de Jauja, Santa Paula. Y hoy no tenemos esa solvencia de decir, podemos destinar 50 millones de pesos a los menajes, realmente no los tenemos, pero sí ya tenemos toda la documentación necesaria para en su momento requerir hacer una declaratoria de emergencia, como la que hicimos con Toño Matos, ¿te acuerdas? Una declaratoria de emergencia con Jorge Arana, y una declaratoria de emergencia y poder acceder a esos recursos económicos, que hubo mucho apoyo de tu parte. ¿Te acuerdas que a toda la gente se le dio su, y fueron cerca de 20 millones de pesos en aquel tiempo? Entonces, hoy, dos años atrás, no sé si fueron los tres, no supe del primer año, de los dos últimos años,
no se realizó nada, no se hizo ninguna declaratoria, el municipio terminó pagando para evitar situaciones de otro tipo. Hoy estamos listos, estamos preparados, y con ese tema me refiero a la asignación de aguas, porque no hay calles específicas, hay un monto designado y hay calles por proponer. Entonces, en ese tema podríamos entrar nosotros para poder solicitar al presidente municipal que haya algunas reconsideraciones, y si, o después de la lluvia. Ahorita ya no podemos hacer mucho porque las lluvias ya iniciaron. Pero sí puedes avanzar en la solicitud de cuáles obras, que era lo que me refería. Ya, sí. Ya está, o sea, lo único que hace falta es que platiques directamente con él. O sea, lo demás no tiene sentido, porque él al final del día es el que te va a decir sí o no. Es así de simple. Sí, sí. O sea, no es el hablar de que si está dentro de sus prioridades, no es porque lo demás no sea importante para él. O sea, todo puede ser importante, pero hay prioridades. Y lo que hay que hacer es que se coloquen sus prioridades, ¿eh? Para que las obras se puedan ejecutar en la temporada adecuada. Así es. Eso es lo importante, ¿no? Sí, coincido con tu opinión. Si me permites, presidente, yo creo que una cosa importante y fundamental, como lo he mencionado, que estamos en la temporada de lluvia. Lo más importante es abordar la integridad física de las personas a manera de prevención. Si no sé si haya resguardo donde se pueda resguardar la gente. El dinero se va y las vidas, pues hay que cuidar eso. Te lo solicito, por favor, y nos podamos ser participantes, estamos con gusto. Si me permite, rectora, de hecho se ha estado trabajando muy arduamente con servicios públicos, con obras públicas, con las direcciones que competen, desastres y todo eso, y comentaba el director de Protección de Bomberos que se les ha hecho incluso la mención a las personas que están en lugares muy, muy arriesgados, o sea, de que se puedan mover de ahí por lo menos en temporal, pero hay gente que no, es difícil, o sea, no tienen a dónde más ir, pero sí, sí se han hecho los desasolves en todas las partes que son como muy recurrentes, se ha estado limpiando y todo, y sí hay un refugio ya, ¿verdad?, previsto para todas las... ¿Qué es lo que hacemos? Ahorita lo que estamos planeando que sea en el mismo Cayama, ahí donde tenemos el albergue, ese siempre yo he visto que hay de 30 a 40 personas. Y ese sería insuficiente. ¿En el Cayama que está aquí? Sí, en el que está aquí. De un inicio. Los otros serían las escuelas aledañas. Allá los lugares que. Sí, improvisado. Sí, serían las escuelas aledañas. Y ya también el DIF, Protección Civil del DIF, está trabajando en esta mesa. Quisiera comentar, dos preguntas, como tú dices. Ya tenemos un problema acá con nosotros en la avenida Patria Oriente y calle Laurel, está la gasolinera. Ya está lleno de agua, no está de agua, lleno de tierra. Lleno de tierra. Y ahí se han sucedido muertos, se ha señalado gente. Quisiera que por favor, por tu conducto, al servicio general vaya a tener una limpieza. Sí. Apenas cayó la primera y el material ya está tapado. Presidente, la sesión pasada había solicitado un listado de los lugares que se tenían que trabajar. ¿No se los hizo llegar el director? No, me los hizo llegar ahorita, se los pido. Hay que pedirle a él que se los haga. Son puntos críticos, eso sabe. Porque si ya trabajaron varios, pero más que nada no entraron. Sí, de hecho, lo vamos a ver eso en asuntos varios, antes de concluir. Vamos a pasar a los asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario? Ya lo comentamos. Adelantamos que esto dijiste. Es que vienen las evaluaciones del año, y es donde vamos a trabajar muy arduamente. De hecho, posiblemente, si así me lo permiten ustedes como integrantes de la comisión, vamos a estar haciendo resúmenes durante el mes de agosto y septiembre. Se prevén las lluvias más fuertes sobre el municipio. ¿Sobre agosto y septiembre? Agosto y septiembre. Se prevén las lluvias muy, muy fuertes. Y vamos a estar realizando mesas de trabajo para estar analizando las evaluaciones de daños, cuánto homenaje llevamos perdido, cuántas personas llevamos afectadas, cuál es el esquema que estamos ayudando, si ya emitimos alguna declaratoria, si ya hubo un apoyo del gobierno del estado, y si ese apoyo del gobierno del estado ya rebasó la capacidad del estado para poder ayudar, tenemos que hacer la solicitud al gobierno federal,
pero esa la hace directamente Protección Civil del Estado. ¿Qué medidas hay para esos parámetros para cambiar de Estado a federal? Sin temor a equivocarme, 30 millones de pesos. El Estado te puede solventar hasta 30 millones de pesos. Si esto rebasa ya tu capacidad, como lo hizo con Zapopan y Tlaquepaque el año pasado, se hizo una solicitud al gobierno del Estado y al gobierno federal, y el gobierno federal apoyó con el resto del dinero y con el resto de obras. ¿Ya tienes toda la documentación? Ya la tenemos lista, ya se instaló el consejo, ya tenemos el comité de emergencia, ya tenemos lo que viene siendo la obra de Sasolves, ya tenemos, no concluido, pero sí ya tenemos un programa, un atlas de riesgo por presentar. Ya estamos esperando que llegue el temporal de lluvias, a quiénes va a afectar, cómo los va a afectar, para hacer una evaluación de daños y en base a esa evaluación de daños hacer una declaratoria de emergencia. En esa declaratoria de emergencia se le solicita a Protección Civil del Estado que nos ingrese los apoyos económicos por parte del Fondo Estatal de Desastres, que ese no desapareció, y es una bolsa que maneja el gobierno del Estado de más de 200 millones de pesos para la cuestión de las inundaciones. Si rebasa su capacidad también, él pide el apoyo del gobierno federal, y esa es la situación. Entonces, de esa manera es como está. Nosotros ya tenemos todo listo. En caso de que se requiera realizar una declaración de emergencia, prácticamente se realiza rápido, y el Estado es muy firme en sus decisiones. Tienes 48 horas para presentarme tu declaratoria. Tienes tanto tiempo para aventarme una evaluación de daños, tienes tanto tiempo para... O sea, todo maneja un término de temporalidad, y en ese tiempo determinado el Estado también te está resolviendo la parte. Se atreve a términos. Sí, y si tú estás cumpliendo, de hecho en las primeras inundaciones que nos lleguen, que nos afecte casas, vamos a salir con Protección Civil del Estado, va a estar tu servidor ahí, también participando en una evaluación de daños para ver cuánto hemos perdido. Y si así me lo permiten ustedes, estaremos dando un informe cada 15 días en mesas de trabajo para ver cómo vamos, qué estamos haciendo y cómo va la recuperación de la ciudad. Esto va a terminar hasta la última semana de octubre, entonces tenemos que estar listos. Se contempla el temporal fuerte agosto y septiembre para la zona occidental. Agosto y septiembre. Siempre han sido los más fuertes, siempre por la naturaleza. Y yo concluyo con la lectura, y que sí sería importante hacer un reporte de evaluación lo que se ha hecho en Tobacos, para si no, si retomar, como el caso que te digo de Marina Patria, ya tiene desde que vivió, está igual, ya está ahí completamente taponeado. ¿Cuál es que cruce? Y es Cali, Laurel, está la gasolinera, para ser exacto, ahí ha habido muertos, ya hemos tenido desastres ahí horribles. Entonces, los gasolineros se cubrieron ellos, taparon con barricadas, lo que tú quieras, y nada, corre. Por ahí yo, como presidente de Obras Públicas, tuve un acercamiento con el Mació. No nos quisieron dar la autorización para hacer una boca de tormenta capaz para que dejara todavía, porque era mucho desperdicio de tierras, de materiales, lo que iba a taponear allá adentro. No quisieron, por decirlo, esas boquitas de tormenta que están así en las banquetas. Queríamos que quitaran la malla y darle salida, pero no quisieron. Entonces, es un problema muy grave, es el más grave que tenemos en Salatita. En esa zona, es gravísimo ese problema. Porque es una vía de acceso muy concurrente, día y noche, es muy concurrente. Y hay gente que no sabe la magnitud del problema y se mete. Y no tiene salida. Haz de cuenta que es un embudo, los va jalando para adentro. Claro. Yo ahí una vez saqué un Uber, con su chofer ahí, carro nuevo y todo. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta eso, y retomando lo que dice la regidora, pues que nos haga una evaluación que se ha hecho y está muy atendiente, pues, en lo que se pueda aportar más. Gracias. ¿Algo más? No, para dar cumplimiento a este punto de señalamiento del día y la hora de la presentación y la presentación. Para dar cumplimiento, yo tengo que dejar abierta la cita para la presentación de esta comisión de edilicia de Protección Civil y Bomberos, previa convocatoria, no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:32 horas del día 7 de junio del 2022, encontramos presentes la totalidad de los integrantes de este cuerpo feriado. Se da por concluida la novena sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Y muchas gracias por su asistencia.